Un proverbio chino dice: quien vive en la montaña vive de la montaña, y quien vive cerca del mar vive del mar. Esto es solamente una adaptación a las circunstancias locales. Es también una forma de supervivencia conforme a la naturaleza. Los chinos utilizan con todo esmero la tierra que pisan. La sabiduría de conseguir comida está por todas partes. Desde las llanuras aluviales fértiles hasta los ríos y lagos fecundos. Desde las mesetas frías y desérticas hasta las urbes llenas de altos edificios. Donde hay vitalidad verde, existe la armonía entre el cielo y el ser humano. Han Yingshao y Huang Lanron son de la etnia Chuan de la provincia de Quizhou. La aldea Xiayao, donde viven, está situada a más de 300 kilómetros de la capital, Quyang. Las ramas que acaban de recoger emiten un olor fresco. Estas hojas comunes desempeñarán un papel mágico en la fiesta que llegará pronto. El distrito Songjiang, provincia de Quizhou, es una zona montañosa donde conviven las etnias Tong, Miao y Chuan. Desde la antigüedad, la gente consume el arroz glutinoso como alimento básico. En las terrazas montañosas se cultivan casi 100 tipos de arroz glutinoso original. Las aldeas dispersas parecen islas apartadas que se esconden en lo más profundo de las montañas. Han Yingshao y Huang Lanron saben hablar el chino mandarín, recibieron educación hasta la escuela secundaria y nunca se han ido del distrito Songjiang. Es la hoja de un tipo de arce proveniente de la montaña cercana. Los obsequios de la naturaleza contienen muchos recursos que el pueblo local siempre aprovecha. Octubre es la estación de maduración del arroz glutinoso. En la aldea Xiayao, donde reside la etnia Chuan, se prepara el festival dedicado a la cosecha de arroz, Fiesta del Arroz Nuevo. Según el sabor, el arroz se divide en dos tipos, el glutinoso y el no glutinoso. El arroz con una fuerte viscosidad pertenece al tipo glutinoso. Es rico en amilopectina, lo que le otorga gran viscosidad y elasticidad después de la cocción. Ahora Pan Yingshao y Huang Lanron ponen las hojas en el agua hirviendo. Poco después, de las hojas se obtiene una solución verde amarilla, el colorante natural del arroz glutinoso. El arroz glutinoso remojado, al ser cocido, se convierte en negro. Ahora usan otra planta para teñir el arroz glutinoso de amarillo. Utilizar plantas como colorantes para alimentos es una sabiduría.